De cualquier manera, ha tenido tres córner el conjunto de Peñarol con mayor dominio ofensivo del partido. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol, se va a adelantar para colocar la pelota Carrizo. Junto con él, Brian Olivera. Ubica la pelota, Brian Olivera. Pide para el golpe cabeza Bentancur, pide área. Viene el tiro libre, levantan largo. Entró Bentancur, entró Arias, no alcanzó. Recoge Peñarol por Busto. Levantó la pelota juntamente con Aguirgaray. Bamboleo de balón. Pelota que paró con el pecho a Musto. Musto levantó en dirección del jugador Carrizo. Ataca Carrizo, Carrizo para Musto. Musto ataca, le dio a Carrizo, preparó. Tiró de la derecha, le dio Olivera. Tiró, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Ramos! ¡Gol de Peñarol! Juan Manuel Ramos. Fue la pelota para Carrizo, que organiza con su coterráneo el jugador Musto. Luego la pelota para Carrizo, luego la pelota para Ramos, que estaba como un delantero. Y una torre humana lo va a saludar de jugadores de Peñarol al marcador izquierdo, que recoge tirando al arco cruzado. Y a los 28 minutos, cuando no le venía diciendo que era algo más, Peñarol llegando. Peñarol consigue el tanto, apertura. Juan Manuel Ramos tiró contra él con una pelota esquinada. Y gana Peñarol por 1-0. Toda la jugada la elaboró Carrizo, por la seguridad con la que pasa la pelota, porque toca y va a buscar una devolución marcando pases. Y encontró a Ramos, que estaba deambulando en el área como perdido. Nadie se imaginaba que el lateral izquierdo de Peñarol iba a estar de centro delantero. Y la pelota le cayó como regalada del cielo. Pero qué bien que definió. Control y zurdazo al ángulo. Abre la cuenta Peñarol. No solo ordena Carrizo, sino hace jugar a sus compañeros. Aparece Ramos en el punto penal. Engancha hacia afuera. Marca el tanto de apertura. Cinco. 22 minutos y medio del segundo tiempo. Gana Peñarol con gol del primer tiempo convertido por Juan Manuel Ramos en los 28 minutos. 1-0. Es superior Peñarol, pero ahora en el segundo tiempo empardó un poco las cosas Deportivo Maldonado y se quedó Peñarol, que tiene algún problema defensivo. Va a venir el tiro libre que va a tomar el conjunto de Maldonado. Se adelanta el Fernandino para tomar la pelota por intermedio de Ferreira. Ubica el balón. Se adelantó, llegó tirando un centro violento Alex Silva. Sale el arquero, Dabson la perdió. La devuelve a medias, Peñarol con libre. Está Borges, gol, 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 gol. Gol Cantera. Gol del Deportivo Maldonado. Acaba de convertir. Lima fue el que le pegó a la pelota. Lima para mí le pegó a la pelota. Vino el remate adentro y le pegó el gol del conjunto Borges. Borges, Borges acaba de convertir. Entraba con Lima y Borges, que es un verdugo de Peñarol. Se equivoca Lapso en la salida, pierde la pelota, queda bollando y Borges, que ya había tenido un par de pelotas de gol esta vez, la mandó a guardar cuando transcurren los 24 minutos del segundo tiempo. Errores de ida y vuelta de Peñarol atrás, empata el equipo Maldonado porque lo buscaba, empató Borges, está en 1-1. Se veía venir, lo primero fue un error de Dawson, porque es un centro frontal, y Dawson sale con los brazos hacia adelante, por encima de los adversarios y de sus compañeros, y cuando pretende agarrar la pelota con los brazos hacia adelante, no la agarra, y le cae adelante la pelota, adelante también de otro jugador, y alguien rápidamente la cucharea por arriba de todos, y le queda como un regalo del cielo, y Borges lo liquida. Lima es quien lo habilita a Borges, que se la tira por encima, y el goleador, el verdugo, marca el tanto del empate. Que es man, es que es man.